Trabajo, esfuerzo y unión de voluntades para construir un sueño hecho realidad en medio de paisajes de extraordinaria belleza en el entorno del Salar de Uyuni y la Reserva Eduardo Abaroa. La Red Taika de Hoteles Ecológicos Comunitarios responde a un modelo novedoso y único como emprendimiento que reúne a 4 comunidades indígenas del suroeste potosino: Tawa, San Pedro de Quemes, Soniquera y San Pablo de Lipes, que hicieron alianzas estratégicas de 15 años con la empresa Freeventures y la Fundación IES, Innovación en Empresariado Social, antes PRODEM. En realidad, ¿no? Primero se ha parecido un buen sueño, un proyecto quizás bastante animador, y en el camino tal vez la gente un poquito cansada, pero nos faltaban muchos de nosotros, no hemos perdido la memoria y hemos tenido la esperanza de ver la realidad. La Fundación tuvo la visión de identificar un proyecto ganador en el concurso convocado por el BID para lograr el financiamiento y garantizar la inversión. Cuando empezamos este sueño, creíamos que invirtiendo $500,000 y todo nuestro esfuerzo, relativamente pronto íbamos a lograr resultados eficientes. La realidad nos ha mostrado que se necesita mucho más que eso. La Fundación ha tenido que poner hasta $1,500,000 y muchos años de esfuerzo, pero el trabajar en conjunto, el soñar juntos y hacer realidad los sueños es lo que nos permite decir que hoy día este es un proyecto autosostenible. Las comunidades contribuyeron con su trabajo y cedieron el terreno para la infraestructura hotelera. Freeventures aportó con su experiencia de más de 2 décadas en el ámbito turístico, además del conocimiento de comunidades indígenas. El modelo Taika es un modelo de alianza único, ¿no? No existe otra experiencia igual, porque es una alianza que se basa en unos protagonistas que son, en este caso, una fundación sin fines de lucro, las comunidades y una empresa turística privada que es Creative Freemen. Y después de 15 años, estas dos, la fundación como la empresa, se retiran y el 100% de las acciones queda en manos de las comunidades. La Red Taika se distingue por tener los hoteles de sal en Tawa, orilla norte del Salar, el de piedra en San Pedro de Quemes, próximo a la cadena volcánica, Ojo de Perdiz en el desierto Siloli, que pertenece a la comunidad de Soniquera, y Volcanes en San Pablo de Lipes, cerca de Tupiza. Todos diferentes en su estructura y entorno natural, pero que tienen la misma base, el espíritu comunitario. Lo que más impacta es el trabajo social que se está haciendo, ¿no? Y el trabajo que implica también el que este proyecto haya dado sus primeros frutos, ¿no? Entonces, ahí están las primeras utilidades que cada comunidad está recibiendo y estamos encaminándonos en ese esfuerzo. La consolidación del proyecto demandó esfuerzos extraordinarios en todos los ámbitos. Superar las dificultades de construir hoteles de categoría en regiones remotas y de difícil acceso. Vencer el pesimismo o la oposición en las propias comunidades y soportar pérdidas económicas en los primeros 5 años del proyecto. Hoy se vislumbra en el horizonte la luz de la esperanza. Las comunidades comienzan a percibir los beneficios por la distribución de utilidades en 3 de los 4 hoteles y tienen ingresos adicionales, $1 por turista, que se destinan a obras comunitarias. Ya estoy recibiendo 2.600... ¿650? Por el beneficio de $1 de turista, que esto nos va a ayudar más que todo en la limpieza de nuestra población y mostrar buena calidad en nuestra región, que es nuestro hotel, que es Hotel de Sal. Gracias por el... seguiremos adelante. Tal vez este hotel ha sido el recién que está iniciando. Es de año pasado, yo creo que es mucho más, ya que ya hemos crecido, ¿no? Nos sentimos satisfechos y seguiremos buscando más mercados, cómo atraer a los turistas. Y agradecer al esfuerzo
de toda la sociedad, especialmente de las personas que dirigen nuestra institución de Taika. Gracias a ello, como lo estamos viendo los informes hasta este momento, están sobresaliendo y ojalá Dios quiera que sigamos adelante para tener muchos beneficios, mucho más allí. Gracias por todo. Por el trabajo que siempre realizan viendo de los hoteles, ¿no? Y para así nosotros también podemos ampliar este hotel que se encuentra casi cerca de la frontera con Chile, para ampliar más y para así, digamos, superarnos más en todos los hoteles. Nada más. El modelo Taika fue concebido para incluir a las comunidades indígenas del suroeste de Potosí en la dinámica de la economía regional y nacional. Cuando el proceso esté avanzado en el 15º año, después de haber comenzado el funcionamiento de los hoteles, toda la infraestructura será transferida sin costo a las comunidades. Porque esto yo he visto de que para una futura, para la juventud, para nuestra nueva generación, que va a dar ciertas utilidades. Sí, nosotros estamos contentos y siempre tratamos, de superar un poco más y poder implementar algunos proyectos más. Y estamos pensando que la ampliación del Hotel del Desierto que nos va a beneficiar mucho más. La comunidad de Tawa no tiene otra fuente de trabajo, digamos. Lo único es lo que podemos para lo futuro, es el turismo. Más. El modelo Taika cambió el concepto del servicio para turistas cada vez más numerosos y exigentes. Para afianzar su crecimiento, la red Taika tiene que enfrentar nuevos retos. El desafío fundamental es que en esta etapa de distribución de utilidades logremos dar un salto en la calidad de los servicios. ¿No? Este es un desafío que no es fácil para esta zona, son 4 hoteles en zonas alejadas. Existen muchas limitaciones, pero es el gran desafío. Tenemos que llegar a niveles óptimos de calidad de los servicios. Y el segundo desafío es que realmente el modelo Taika se convierta en un impacto en la región. Taika simboliza la consolidación de un modelo inédito de empresa comunitaria que tiene que ser rentable para ser sostenible y garantizar la distribución de beneficios directos en las comunidades, que así se incorporan en la economía como gestores auténticos de su propio desarrollo. Para nosotros, el proyecto de la red Taika es una forma de mostrar que en Bolivia, si se unen esfuerzos, se pueden lograr cosas maravillosas. La misión de la Fundación es luchar contra la pobreza y desde nuestro punto de vista, la única forma de luchar efectivamente contra la pobreza es generar riqueza y que ésta se distribuya adecuadamente. El modelo Taika es una constatación de cómo la unidad, el esfuerzo y la voluntad hacen posible el progreso de los pueblos.